llegó la natilla. Ay. Bueno, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Primero es oración a San José o a la Virgen María? No, no, benignísimo Dios primero. Bueno, un momento para que Ade le pueda grabar el video al abuelo. Grábale el mensaje. Listo, Ade. Grabando. Comprarte tu regalo. Por eso te hago este video. Bueno, todos hijos. Todos te dejaron tu mensaje y quería decirte que soy la niña más afortunada porque me tocó el mejor abuelo del mundo. Soy la única niña en el colegio que ve los picapiedras junto a su ave. Te quiero mucho. Feliz Navidad. Señora, apúrenlo. ¿Al propietario de ese vehículo? Es mi papá. ¿Cómo se llama? Guillermo Cano, director del Espectador. ¡Coronamos, parce! ¡Pa' medallo, papá! Ay, mamá, no te preocupes, no demora en llegar. Sí, pero es que ya debería estar aquí. La vio coger un trancón, mamá. ¿Y si le pasó algo? Ay, mamá, ¿qué le va a haber pasado? Tranquila, más bien déjame llamar a Juan y él nos dice a qué hora salió el viejo del periódico. No, yo contesto. Aló. Aló. Mamá, soy yo. Hola, Juan. Estábamos justo pensando con Fernando llamarte. ¿A qué hora salió tu papá al periódico? Mamá. ¿Qué? ¿Le pasó algo, cierto? No te quedes callado, dime algo, por favor. ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo a papá? Le dispararon saliendo del periódico, mamá. No. No, por favor, no. Dime que no. Dime que no. No.
Ahora lo están llevando a la clínica de previsión. Mamá, ¿qué le pasó a papá? Cuenta, por favor, habla. Yo ya salgo para allá, mamá. Mamá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Extra. Hace algunos momentos llegamos aquí al sitio donde se produjo el atentado contra el director del diario El Espectador, quien se movilizaba en un vehículo, una camioneta Subaru color cereza de placas AG50.